y es que te veo hoy especialmente bella y elegante con ese vestido. Hombre, pues, ¿De quién es? Alejandro de Miguel, es estupendo diseñador. Además, es que tiene unas manitas, fíjense, no me diga que... Anda que no, ¿eh? No, claro, diga. Que sí. Unas manitas, vaya, que ya las quisiera yo para mí. Aquí dice, aplauso del público en el papel. Bueno, Enrique, gracias. Yo tengo ganas de conocer a la voz. A la voz, la voz, ¿quién es? La voz. La voz, la voz, la que nos ha introducido... Esa voz femenina que estaba hablando con todos ustedes antes de empezar la gala. Marta. Marta, ¿dónde estás, Marta? Martita, hola. Buenas Marta noches, de Palo, Marta. Buenas noches, presentadora de radio y televisión. Buenas noches, Marta. Wow, lástima. Muchas gracias. De nada. Muy buenas noches para mí. Yo soy que es un placer y un honor compartir el escenario con todos vosotros. Así es, Alejandro de Miguel es el diseñador oficial del certamen Reina y Rey Belleza España. Además, podemos visitar su colección en la página web www.alejandrodemiguel.com, en la que veremos trajes de fiesta y madrina de tejidos muy ricos, predominando las sedas naturales que tanto le gustan al diseñador. Además, las chicas vienen con complementos, con bolsos de la firma Volum, que es una empresa joven de bolsos y complementos dirigida
por las hermanas Torrens, diseños propios creados por Sandra Torrens y distribuidos por todos los centros del Corte Inglés, además de 800 puntos de venta en España. Da igual envergadura, está expandida en Italia, Inglaterra, Japón, entre otros países. Volum y Alejandro de Miguel. Además, a las 8 finalistas, Volum le va a hacer entrega de 8 bolsos. Maravilloso, no me digas que son bonitos. Un regalo estupendo. Precioso. Y unos bolsos preciosos, los de Volum. A ver si a mí me cae uno. Gracias, chicas. Mientras van entrando en el backstage, comentarles que lucen peinados recogidos de Esgabo Peluqueros y maquillajes de Ana Romero Estilistas, que están por ahí detrás. Se pueden oír que las han puesto así de guapas. Están todas guapísimas, elegantísimas. Qué difícil lo tiene nuestro jurado, ¿eh? Ay, no me gustaría a mí estar ahí sentada. A mí no me gustaría estar en la piel de ninguno de ellos y ellas, porque es complicado, son muy guapas. Gracias, un fuerte aplauso para ellas, suerte para nuestro jurado que tenga acierto en la elección del Rey y Reina Belleza España. Veo que el auditorio está lleno, ¿se nos oye por ahí atrás? ¿Sí? ¿Se nos oye por ahí atrás? Sí. Bueno, Eugenia. Además, hay unas pantallas ahí maravillosas. Estupendas. Antes de seguir, ¿qué te parece si damos también una bienvenida especial, ¿no? Darle, agradecer que hayan estado con nosotros una serie de personalidades que, bueno, trabajan en el mundo artístico, en la televisión, en la moda, y que han tenido a bien estar esta noche.